José Dubra. Estamos en las instalaciones de Fernando Moreno. Desde hace ya muchos años apostando siempre por el confort y todo lo que está en la vanguardia de la época, hay que actualizarse y hay que tenerlo mejor. Cada vez somos más exigentes, puesto que trabajamos siempre en la familia, tanto hombres como mujeres, y cuando llegamos a casa pedimos descanso. Y para ello vamos a hablar de hoy de la tecnología que viene desde Alemania con los mejores productos en esta sala. Una de las salas que nos encontramos, Fernando Moreno, porque esto es inmenso. Y bueno, pues ya vemos estos sillones que, que se adaptan siempre al confort y cada uno tiene su fusión. Para eso vamos a hablar con don José, que él mismo nos va a explicar todo este producto. Y Mola se llama la firma. Buenos días, eh, don José, Buenos ¿qué días. tal? Buenos usted? días. ¿Cómo se siente aquí en Marbella, aquí en la Costa del Sol? Muy bien, parece que estamos ya en el verano. Uh -huh. El interior, Teníamos de todo, ahora sí tenemos de todo, que porque tenemos la tecnología en el confort que usted lo ha traído aquí, ha apostado por Fernando Moreno, por la Costa del Sol, para que todos, eh, bueno, esta es una ciudad muy grande en la cual hay más de 124 nacionalidades diferentes, ¿eh? entre ellos muchos alemanes también. Es como Imola, Imola tiene 64 millones de posibilidades entre lo que es sillones y sofás, y todos los sillones y sofás de Imola... Tienen funciones y Mola es el número uno a nivel mundial en lo que se refiere a confort, relax y funciones. ¿Cómo comienza esta empresa? ¿Dónde está situada y desde qué año existe? Esta empresa lleva 85 años en el mercado. Hoy, cuando empezaron, empezaron un pequeño garaje. Hoy son 3.300 personas que trabajan y nosotros exportamos en 56 países en el mundo. En los cuales desde el año pasado también España. Tenemos en España hoy 40 puntos de venta saliendo todos los meses, en los cuales en la Costa del Sol solamente lo tiene exclusivo Fernando Moreno. Lo más cerca después ya hay que ir a Alicante, Madrid, Córdoba y Mérida. ¿Cuántos modelos eh, tenéis dentro del catálogo en vuestra fábrica? ¿Cuántos modelos? Creo que son muchos, ¿eh? porque yo he estado hojeando el catálogo que, bueno, y he visto cosas preciosas. ¿Cuántos modelos en total? Unos 600 modelos, entre sillones y, y sofás. Uh -huh. eh, vamos a hablar también de los tejidos, eh, de cómo está trabajado, eh, con qué productos trabajáis, eh, un poquito más para conocer las funciones que tiene también. Nosotros trabajamos con pieles de Long Life que tienen 5 años de garantía y con telas de fábricas a nivel mundial que también prácticamente todas tienen 5 años de garantía. Nuestros productos tienen 5 años de garantía en lo que es piel, tela, armazón y sentada. Tenemos tres sentadas que no las tiene ningún fabricante a nivel mundial que es una, una mórbida, una media y una dura, de la cual la dura es muy dura y para España no se vende, porque la gente está acostumbrada en España a que los sofás a los seis meses se bajan y eso no es lo de Mola. Y Mola tiene esponja inyectada, se llama Calchum en alemán, y la esponja inyectada se gasta la tela se, o se gasta la piel, pero la sentada queda aún siempre la misma. Eso le llevó a Imola a llegar a donde han llegado, a ser número uno a nivel mundial. Luego no, vemos que es muy bonito los acabados que tenéis en todos ellos. Ya así si soy en sofá, ya veo, también tenéis sofá-cama en nuestra modelo. Tenemos sofá-cama, tenemos sofás... o oh, mejor sillones para gente que tiene un, po un poco de problemas uh, de ¿Cómo cadera, se dice? rodilla, o sea, hay muchas personas, verdad, que y sobre todo en este tiempo hay muchas personas, hoy que me cuesta levantarme, que no puedo levantarme con las rodillas, las caderas que la tengo mal, o sea, tenéis solución para todo o sea, que para cada persona es casi personalizado, ¿no? pues Es personalizado porque se ve el modelo, por ejemplo, que es, que lo hay en cinco tallas, lo hay en seis pies, lo hay en, en, en tres sentadas y lo hay en tres larguras, se puede personalizar para la persona, o sea, este mes pequeño, más grande, mes pequeño, más grande, es como un traje hecho a medida, y eso lo hace solo y mola. Pues sí, porque además me he quedado también impresionada, porque también tenemos que destacar, bueno, ...sería para hablar todo el día... ...porque tenéis tanto modelo... ...y cada uno hace una función... ...que podríamos estar hablando todos los días... ...de Imola... ...pero también tenemos... ...lo que es el espacio de cine... el ...cinema... ...que eso también es algo novedoso... ...y que bueno me gustaría también que lo destacase... No sé. Nosotros tenemos un, un sofá trapecial... ...redondo... ...y tenemos elementos en el sofá... ...que nosotros podemos hacer... ...la curva a, a 360 grados... ...siempre con sofás para ver la televisión. Todos los sofás de Imola tienen eh, funciones y los sillones tienen todos una función manual, una función eléctrica y una función eléctrica con un motor, con dos motores y con Power Life, creo que lo llamáis en España, para ayudar a levantar la gente y también ayudar a sentarla, porque se, se usa, que se dice solo para levantar. per les persones que tenen aquest problema, el problema també és presentar-se. Pero pues, eh, con un mando, ¿no? Me lleva un mando. hemos visto por aquí un mando. No sé. Bueno, ahora lo mostramos el mando y, y estando aquí tumbado podemos ir manejando, o sea, que así con esta posición de estar de relá podemos manejarlo y posicionarnos como queremos, ¿no, José? Bueno, qué maravilla. Esto ya realmente va a revolucionar aquí el mundo. Y bueno, lo tenían los alemanes eh, allí, pero ahora lo tenemos aquí en Fernando Moreno que lo podemos, podemos venir, visitar las instalaciones, probarlo como estoy haciendo yo. Hoy y que si nos gusta pues lo llevamos porque seguro que Fernando Moreno nos da todo tipo de opciones ¿eh? para llevarnos el que más adecuado sea y luego en colorido porque luego somos muy así de que bueno pues que me va con la casa porque tenemos los solos marrones o, por motivo de la decoración si queremos elegir eh, tanto el modelo como color podemos hacerlo teniendo también en el catálogo nosotros pies. tenemos en pieles 200 pieles y en tejidos 800. Entonces hay la variedad que no. Sin, fron sin fronteras. Bueno, y al hablar de pieles, porque es verdad, hablamos de piel, bueno esto es delicado y tal. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo debemos de hacer para que, bueno, pues, nos dure bastante y sepamos también un poquito cómo es conservarlo, ¿no? O a la hora de tenerlo que, que limpiar, es difícil o es fácil? El es, muy, es muy fácil porque todas las pieles de Imola están tratadas con un producto que se llama Long Life. Y los animales, eh, las pieles de los animales que usa y mola para su producción, yo las llamo vacas de hotel, ¿no? porque son del sur de Alemania, del norte de Italia, de Suiza, Francia. Nosotros tenemos muy poquitas pieles que vengan de, Sudam de Sudamérica, y entonces es lo mejorito que hay en la piel. Hay un producto, un kit de limpieza, hay que eh, hacerlo dos veces al año, y entonces... Los sofás y sillones de Imola, tratándolos con ese producto, están siempre como el primer día. ¿Con garantía, José? Cin cinco años de garantía. Cinco años de garantía, bueno. Podrían ser diez, porque los productos de Imola tienen, como se dice, una, un test que, que, que tienen que superar si no, no están para el mercado, para vender. Y ese test son 150 kilos y tienen que hacer. Una función de 30.000 veces arriba y abajo, día y noche. En el momento que han llegado a ese texto, tienen la luz verde, se pueden vender. Antes hay que esperar. Bueno, pues sí, la verdad es que me ha encantado vuestro producto, me parece único. Y luego también viendo en el catálogo, porque es increíble el catálogo que tenéis, que vemos que aquí, tanto para una casa grande, porque hay chalés inmensos, como para decorar un estudio, un apartamento, tenéis para todos los espacios, eh, si son pequeños o grandes, o para una oficina. O sea que aquí. Para todo, de verdad es que lo haces genial. Tengo que darle la enhorabuena porque representas todo un producto que veo que es totalmente innovador para aquí, para toda España. Y de verdad, enhorabuena, felicidades. Y esperamos que vengan muchas personas a verlo aquí, a Fernando Moreno en San Pedro de Alcántara. Que estamos aquí encantados. Bueno, yo creo que ahora no me voy a poder levantar de aquí. ¿eh? vais a tener que coger el mando para que me, me levante de aquí. Y muchas gracias. Hasta Llevar uno para casa. <music> Bueno, José, no va a ser también una demostración y también una curiosidad, porque hemos visto ahí que tiene un sello, ¿no? Nos explica este sello. En este sello es eh, para Imola cu como cuando a uno le dan la medalla al mérito. Se han gastado dos millones de euros en, en el medio ambiente, en lo que es, eh, como se dice, para el humo, para los filtros, porque el sistema que tienen de esponja yezada. Hoy en día no, esas instalaciones no, no las dejarían hacer, ¿no? Uh -huh. Y ellos como las tenían de siempre, entonces diríamos que es un producto ecológico. Sí, el máximo, también, ¿no? el máximo, el máximo. Bueno, nos explica un poquito la función, por ejemplo, este sillón blanco que estamos viendo que es precioso. Hemos visto que tiene ahí el mando y luego que lleva una batería incorporada detrás. Ahora la vamos a poder ver. Tiene esta batería incorporada, sí. ¿no? Sí. Aquí se puede mirar a qué, car a qué carga está, tocando el botón, está cargada al máximo, puede sacar. Tiene una duración de aproximadamente tres semanas y es un, es un producto patentado. De momento somos los únicos, los únicos que lo tenemos. Este sillón, todo. este sillón es el último, la última invención de Imola. Y tiene que se lo ve cuando yo le doy el, el mando que se levanta y el sillón se baja qué pasa que en el momento que se baja la persona que esté aquí sentada tiene los pies o las piernas a la misma altura del corazón entonces toda, todo cliente toda persona compra comprase un sillón de estas características tendría que estar mínimo 15 minutos al día en este sillón para hacer la circulación. Uh -huh. Lo hay manual, con un motor y con tres motores. Un motor, el de un motor sería para los pies y el de tres motores sería uno para los pies, uno para el respaldo y otro para la cabeza. Si lo ve, esto se mueve la cabeza. Cabezal para cuando uno está mirando la televisión. El máximo confort posible. José, parece que tuviese vida ¿eh? en el sillón, no. <laughs> parece que, tu, que tuviese vida propia, ¿eh? <laughs> se mueve cada, es, cada cosa. Es un sillón que, eh, que para mí vale mucho más del precio que tiene, uh -huh. pero lo han hecho así: lo hay con, con dos pies diferentes, uno estrecho y uno largo, y en cromo o en acero fino. Thank you.